El viernes estoy viajando para estar un tiempo en Estados Unidos y estar predicando allá. Un regalito de Dios. Eso que fue. Es la primera vez que escuché cantar algo folclórico típico de la región con guitarra eléctrica. Era como que me llamaba la atención, o sea, y la alegría que tiene. Me gustó mucho, ¿no? Esta señorita, felicitaciones, ¿sí? En toda Argentina hay música muy, muy linda, muy agradable, que cuando yo escucho algunas canciones me emociono porque me acuerdo de cosas que alguna vez escuchaba de chico, canciones de folclore que mis padres oían. Después de haberme criado en Capital, como jóvenes, uno va dejando eso de lado y hasta dejamos también lo que en las iglesias se cantan, muchos himnos. Hablábamos ayer con los pastores que muchas veces en las iglesias allá ya no cantan himnos. Y aquí en Empedrado, el domingo, el miércoles pasado, cantamos uno de ellos y me encantó, o sea, porque eran tantos recuerdos y una letra tan, tan inspiradora. Así que quiero compartir con ustedes, me han quedado algunos libros, algunos habían llevado en estos días, me quedaron poquititos, así que si usted quiere después vamos a estar acá ofreciéndolo. Gracias a aquellos que invirtieron, estoy trabajando ahora en dos materiales nuevos, uno, el libro de Abraham, hablé de Abraham y hoy vamos a retomar un poco de eso y también estoy trabajando con la gracia del Señor, quiero hacer un material para hombres, devocional para hombres para todo el año. Y lo que queremos es hacer algo nuevo que no hay. Cada capítulo con un soporte, un video en nuestra página, donde la persona pueda no solo leer el libro, sino también tener al autor, en este caso mi persona, dando una apreciación de ese capítulo y que los hombres puedan ser un poquito más edificados. Así que, por favor, les pido oraciones a favor de eso, ¿sí? Todo eso, además de lo que es la gracia del Señor sobre mi vida para ayudarme a escribir y a crear, también tiene la necesidad del soporte financiero que Dios siempre se encargó, pero ¿cómo se encargó? A través de las oraciones de la iglesia. O sea, la iglesia ora, Dios mueve la mano, se acomodan las finanzas y podemos hacer los proyectos. Y la iglesia luego es bendecida con esos proyectos. Así que yo lo que le ruego es que usted cuando se acuerde de orar, diga, Señor, proveerle, ayudarlo, encaminarle, hacer que él encuentre los contactos necesarios para que se puedan trabajar estos materiales. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y como buen maestro, uno tiene que hacer un recuento. Siempre que uno llega a la clase, tiene que tratar de sondear qué quedó de la clase anterior, ¿sí? Y un maestro empieza, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Y empieza a hacer un sondeo, unas preguntas. Y bueno, nosotros no tuvimos semana pasada.
sino también aprendió a ver, y hablamos de dos niveles de visión, ¿sí? El nivel humano, natural, y el nivel espiritual. Y vimos que Eliseo vivía en otra altura, y por esa altura que veía, él veía las cosas de Dios, aunque él veía lo humano, él veía más allá de lo humano, y él veía lo que Dios tenía, y eso vimos que también oró por alguien, porque dijo, mira, si vas a estar trabajando al lado mío, vos necesitas esto. Porque el siervo se acuerda que en un momento vio que estaba toda la ciudad rodeada por quienes, por los sirios, que eran los enemigos que habían venido a matar a él. Y cuando él salió de la tienda, lo representó muy bien nuestro hermano, se alteró, se preocupó, como cuando usted recibe la noticia, se altera, se preocupa, y surge toda esa serie de emociones, y lo que le dijo Eliseo fue, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Es que no estás viendo. Sí, yo veo los sirios, pero también veo, ¿qué? Todos los ángeles de Dios. Entonces oró una oración muy sencilla, muy, muy práctica, pidiéndole que Dios, ¿qué? Le abra los ojos. Y cuando le abrió los ojos, el siervo pudo ver no solo los sirios, sino también todo rodeado por ángeles, y ahí entró como en esa dimensión espiritual y comenzó a tener paz. Así que vimos en el primer caso a Abraham, después vimos a Eliseo, y hoy vamos a ver a un apóstol también hablando acerca de qué hay que mirar, cómo hay que mirar. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos vieron una película muy famosa de chicos? Yo la vi, creo que hasta hace unos 4 años atrás, 3 o 4 años atrás, todas las películas de chicos que puedan haber, porque de hecho desde que nació Leandro, el primero de nuestros hijos, empezamos a tener que llevarlos al cine o ver en la televisión películas, películas de niños tan divertidas que los chicos esperaban verlas. Y hay una muy, muy famosa que creo que todos la habrán visto, que es El Rey León. ¿Quiénes vieron El Rey León? Levanten la mano. Bien, bien. Hay varias personas que les vamos a alquilar la película. Sí, pues pobre, no vieron El Rey León. Es una película muy linda, muy tierna. Mis hijos la vieron y en esa película hay un personaje principal, así que los chicos ayúdenme, ¿cómo se llama el rey principal, el bueno? Mufasa. Mufasa, bien. ¿Cómo se llama el rey, el león malo? Ajá, lo sabré. Scar. ¿Se acuerda Scar? El que quiere tomar el poder. Hay un cachorro de león, ¿se llama? No sé. Simba, muy bien, sí. La vio la semana pasada, hermana. Sí, Simba. Y hay un personaje que es un mono. No sé quiénes se acuerdan de ese personaje. Que es como un mago o algo así en la película. Y en un momento Simba se escapa por cosas que pasaron y se encuentra con el mono. Y en ese momento el mono le dice una frase que yo quiero repetir y que tratemos de entenderla. Le dice literalmente el mono a Simba, mira más allá de lo que ven tus ojos. Así que la puede repetir usted conmigo, dice, mira más allá de lo que ven tus ojos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende esa expresión? Mira más allá de lo que ven tus ojos. Este es un silencio normal para mí en mis clases. Cuando pregunto algo, es que como que buena pregunta. Pero como no es un día de examen, no vamos a valorar nada. Yo quisiera que usted me ayude a entender qué significa mira más allá de lo que ven tus ojos. ¿Hasta dónde ve usted? Todos hablan así. Pensamiento, o sea, yo no quiero tener que dirigirme a alguno y ponerme en ese aprieto, porque cuando uno señala a una persona, no se puede. No, si usted tiene una idea, dígame, ¿qué le parece a usted? O mejor dicho, ¿hasta dónde puede ver usted? Bien, vamos a ver el ejemplo, el hermano me está diciendo acá, listo. Bien, vamos a ver, ¿sí? ¿Cuántos ven la pared?
¿Alguno de ustedes ve más allá de la pared? No, la pared está antes, la cortina está antes. Bien, ahora, veo la cortina, veo la pared, pero no veo qué. Más allá. Ahora, ¿alguien conoce lo que hay atrás de esto? ¿Quiénes son los que conocen lo que hay atrás de esto? Bien, bien. ¿Ustedes dos no conocen? ¿Usted no conoce? ¿Nunca vio lo que hay atrás? Bien. O sea, hay gente que sí vio y hay gente que no vio, no conoce. Lo que le está planteando este personaje en la película es interesante, porque todos podemos ver hasta un determinado límite. Aún cuando estamos en una puesta de sol, en un horizonte, nosotros no podemos ver todo el globo terráqueo. Vemos hasta un punto, y de hecho así pensaron los primeros hombres que se embarcaban, que en un determinado momento, ¿qué pasaba con el mar? ¿Los barcos qué? Se caían, porque ellos veían que el barco estaba alto, 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 chiquito, 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 y en un momento ¿qué? Desaparecía. Entonces dijeron, no, para mí que en un momento llega al límite, y cuando llega al límite, ¿qué hacen? Se van y se pierden. Ahora bien, un personaje que dijo ¿qué? Que la tierra era. Bien, sí. ¿Quién fue ese personaje que se aventuró? Bien, todos conocemos a este hombre, Cristóbal Colón, que se arriesgó a decir, no, para mí la tierra es redonda, y se animó a hacer algo que nadie se había animado. Ahora, trate de pensar usted en la introducción de ese acto de la mano. ¿Usted hubiera subido al barco con él? No. ¿Hubiera subido al barco con él o no? ¿Quiénes son locos de decir, yo no hubiera subido? ¿Quién hubiera dicho, yo mando mi suegra? Dice así, 2 Corintios 4:16, por
versículo 18 empieza dando una directiva interesante. ¿Qué es lo que hace un hombre de Dios? Fíjese, mira el 18, versículo 18. ¿Qué dice que tiene que hacer un hombre, una mujer de Dios? Mirar las cosas que no se ven. No mirar las cosas que se ven. Pero nosotros empezamos el día viernes diciendo que hay que aprender a mirar. Y ahora viene el apóstol y dice que no hay que mirar. No tenés que mirar. ¿Cómo? Si la Biblia me dice que yo tengo que aprender a mirar. Sí, pero justamente este aprender a mirar es lo que el apóstol Pablo va a escribir, y esto de alguna manera yo te lo tengo que hacer entender o explicar de una forma. Cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, empezaron a explicarle matemáticas con qué dibujitos, con qué expresiones, con qué palabras le empezaron a enseñar matemáticas a nuestros hijos. ¿Se acuerdan? ¿Qué le enseñaban para hacer una suma a sus hijos o una resta a sus hijos? ¿Con qué elementos? Si tengo una manzana y te dibujaba la manzana. Ah, los pibes, y pongo otra manzana al lado. La maestra tanto trabajo tenía. De repente el chico decía, wow, ¿y ahora cuántas tienes? Y la maestra le explicaba, una más una son dos manzanas. Y nos fueron explicando. Después era aprender el número. Primero la imagen, después aprender el número al lado de una manzana, el número uno al lado de la suma, poner el número dos, y fuimos aprendiendo. Ahora bien, cuando vamos al secundario, ya terminó la primaria, vamos al secundario. El profesor del secundario, del nivel, del EGB, del polimodal, como lo quieras llamar, te habla manzanas. Imagínate a un pibe de 13 años le diga, hermosa, si tenemos dos manzanas, mira.
a esa locura de jugar al fútbol bien con mis muchachos. Mis tres muchachos son más grandes que yo y el mayor de ellos pesa 95 kilos. Y le gusta jugar apasionadamente al fútbol. Y yo fui a jugar y él quería ganar. Y me acuerdo que en un momento yo estaba por meterle un gol y él obviamente lo quería que le metiera el gol. Y yo iba riéndome como falta así y vino corriendo 95 kilos, una masa así. Desarrollándose, ¿sí? Ayúdame, vení por favor, vení.
a venir y ahora, vení mi amor, vení. No quiero, no quiero. No, allá vos, ¿podés venir amor? Tampoco, son todas tímidas, santo Dios. Miren, vos amor, la del medio, ¿cómo te llamas? Tampoco. Ay, para que usted lo entienda, ella de alguna manera lo que tuvo que hacer es ir creciendo, vení vos, vos te vas a animar, vení. En un determinado momento, ya dale la bebé de nuevo a ella, la vida espiritual de Marina ya creció. Ya es una... ¿Qué título le ponemos a esta edad? Es una adolescente. ¡Oh! Y ahora va creciendo y cree que sabe cuánto. Y en realidad, ¿qué sabe? Yo no lo dije, te lo dijeron todos ellos. Pero cree. Y ahora el pastor se pone a predicar, le dice, porque hermana, me imagino que usted sabe. Y la vida adolescente dice, obvio, sé eso y más. Y después te das cuenta que no sabías. En otro momento de la vida, gracias señorita, sí, pasa a ser ya una jovencita y después pasa a ser lo que hoy es una mujer madura, una mujer adulta. Entonces cuando hablamos de que esta vida comienza a crecer, es lo que Pablo explica, este cuerpo humano con el tiempo ve el paso de la vida y este dice se va desgastando, pero el interior, ¿qué sucede? Se va ¿qué? Renovando y va creciendo. Ahora bien, algo interesante, ¿qué tiene que recibir ella para poder crecer y renovarse? Alimento. ¿Qué pasa si no le damos buen alimento a ella? No va a desarrollar como debe. Y aun cuando crezca, porque va a crecer, no va a crecer con todo su potencial. Va a ser una niña que va a tener problemas de salud, va a enfrentar enfermedades, va a enfrentar crisis. O sea, lo que todos los papás tratamos de hacer es darle ¿qué tipo de alimento? El mejor, en principio el mismo alimento que le da la mamá y después queremos darle lo mejor y el médico te dice, mire, está esta leche que sale 100 pesos y está esta leche que vale 300, pero con esta su nena así crece. ¿Cuál le compra? La de 300 y te va a embarcar en deuda, va a dejar de comprarte cosas, va, no va a comer vos. ¿Para qué? Para darle a ella, porque vos crees que ella le da. Gracias, gracias. Ahora, cuando Pablo está explicando que el hombre interior, dice, se va renovando, seguimos mirando el texto. Fíjese cómo analiza las cosas el apóstol Pablo. Dice, ¿por qué esta leve, qué? Tribulación momentánea. ¿Qué es una leve tribulación momentánea? Un problema. Una tribulación, sabemos casi todo lo que es un conflicto, es una prueba, una dificultad, sabemos lo que es la tribulación. Pero fíjese cómo Pablo toma esta idea, dice, es leve y es momentánea. ¿Pero qué es leve? ¿Qué es momentáneo? Una vez uno de mis muchachos, tenía 6 años, le hice un regalo de algo que estaba esperando y me llamó la atención la frase que utilizó él. Porque me miró, chiquitito, muere y dice, no va, toda la vida. Estuve esperando este regalo. ¿Qué es toda la vida para él? ¿Cuántos años tenía? 6. Pero en realidad no fueron 6 años esperar ese regalo. Pero para él, haberlo esperado 4 meses o 6 meses, ¿qué era? Toda la vida. El concepto de tiempo también va madurando. Porque cuando vos, aún hay una mujer embarazada aquí, ¿no? Ahí está, sí. ¿Y tenés otro bebé? ¿No? Si tuvieses un bebé, un sobrinito ahora en la casa y le explicamos al leque, ¿saben que la tía está embarazada? Y el bebé va a decir, ¿y cuándo nace mañana?
viendo algo que le gusta mucho. El tiempo pasa más rápido, el tiempo pasa más lento. Cuando usted está viendo o disfrutando algo, más rápido o más lento. O usted tiene que esperar 2 horas para que lo atienda el médico, el dentista. ¿Pasa más rápido o más lento? Y vos estás diciendo, no, ya me han pasado como 15 minutos, 3 minutos. Y pareciera que no llega. O sea, la apreciación del tiempo tiene que ver también, como dijimos el viernes, con cómo me siento, con cómo estoy. Ahora, para Pablo, las tribulaciones, ¿cómo eran? Eran leves y momentáneas. Ahora, ¿qué sería para nosotros tener una prueba leve y momentánea? ¿Cuánto tiempo? Gracias por lo que estoy atravesando, porque esto me está ayudando a mí a
que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Dios determinó para mi vida, lo que la Escritura dice que va a pasar en mi vida, pero yo no lo veo ahora. ¿Y qué importa si lo veo o no lo veo? Si Dios dijo que va a pasar, ¿qué va a suceder? Va a pasar. Si Dios dijo que me va a bendecir, ¿qué va a pasar? Si Dios dijo que me va a sanar, ¿qué va a pasar? Va a ser. Pero yo no lo veo. Justamente este es el análisis que Pablo hace en una carta que nosotros vamos a mirar ahora. Por favor, ahora Romanos capítulo 4. Haciendo más difíciles las posibilidades de que
cual le dije, papá, hace mucho que no me encuentro plata, ¿qué anda pasando? O sea, a ese nivel, papá, quiero encontrar plata, mírame. Y yo salí a caminar y Dios me decía, acá a la derecha, a la izquierda, a la derecha, 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 y ahí estaba, ¿qué? El billete que Dios quería que lo encuentre. Entonces yo aprendí que mi realidad me grita algo. Pero también aprendí que Dios me susurra otra cosa. Y yo tengo que pelear entre lo que me grita la realidad y lo que me susurra Dios. Lo que el Espíritu me está hablando. Y acá está diciendo lo mismo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y Abraham tenía que pelear en esta situación. Dijo Dios que voy a tener hijos. Dijo Dios que voy a ser padre. Aunque ahora no tengo ni uno. Pero dijo Dios que yo voy a tener hijos. Entonces, mi fe se declara, se fortalece declarando las cosas de Dios. Entonces dice acá, el mismo pasaje que usted estaba leyendo conmigo en Romanos, sino que se fortaleció dando ¿qué? Gloria a Dios. Usted leyó eso recién. Y si no está ahí escondido, en el texto que estamos leyendo en Romanos dice, se fortaleció dando gloria a Dios. Y esto a mí Dios me lo enseñó hace muchos años atrás. Yo había perdido mi billetera. Fui a un evento y se me cayó la billetera. Me fui y cuando estaba por viajar, hice el movimiento de ¡ay, la billetera! ¡Ay, Dios, la billetera! ¡Ay, Dios! Y no la encontré. Me acordé que yo había tenido la billetera en ese evento cristiano a 10 cuadras donde estaba, porque había dado mi ofrenda. Así que dije, voy a buscarlo. ¿A dónde? A la iglesia, donde yo sé que había tenido la billetera. Cuando llegué ya había limpiado todo, acomodado los bancos, los asientos, y cuando llegué no vi qué. La billetera. Mi billetera. Y me acuerdo que vino una chica, hermosa, una chiquitita así de rulos, cantando una canción. Cantando esta canción. Muy vieja, no sé si alguien la conoce, pero dice así. Dale toda circunstancia, gloria a Dios, y verás a Dios obrar. Eso fue lo que dijo. Pasó así cantándomelo, yo estaba acá parado y pasó. Dale toda circunstancia, gloria a Dios, y verás a Dios obrar. La verdad, yo tenía ganas de dar gloria a Dios. La verdad, le pregunto. Así que como soy de sincero con Dios, cuando estoy feliz, cuando estoy enojado, yo me acuerdo que ese día agarré cuando la nena pasó, dale en toda circunstancia y gloria a Dios. Yo dije, ¿qué gloria a Dios? ¿Qué gloria a Dios? Gloria a Dios, perdí la billetera. Un cristiano acá, pero me afanaron la billetera. Dios tiene tanto sentido del humor que me mandó a la nena de vuelta. La nena volvió así cantando y solo para mí, volvió así de nuevo. Dale en toda circunstancia y gloria a Dios y verás a Dios sobrar. Como decía, no me traje el cabezón, entero. Y empecé en un trámite así, gloria a Dios, gloria a Dios, un día la gloria a Dios. Al rato que sí, bueno, gloria a Dios. Y sí, gloria a Dios. No tengo mal, no sé qué. Gloria a Dios. No sé cómo viajar a casa. Gloria a Dios. Y terminé primero enojado y a los 2-3 minutos ya había aflojado. Dios me estaba poniendo así la mano. Sí, gloria a Dios, tranquilo. Y empecé, gloria a Dios. Vos te vas a glorificar de alguna manera. Cuando terminé de decir bien, así tranquilo, gloria a Dios, en la otra puerta de mi iglesia, un hombre me hace. ¿Qué tenía? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no me la dio y me la entregó? Si me vio cuando entré. Yo siempre pienso que cuando ese hombre estaba a punto de llamarme, así, sacando la billetera, para mirar, decir, este morocho lindo es aquel. No tengo mamá de tierra. Y cuando estaba por llamarme, Dios le dijo, para, no lo llames todavía. Porque le tengo que enseñar algo a ese. Y este se quedó con la billetera acá esperando. Hasta que yo aprendí a qué. A darle gloria.
mal, ¿sabes qué? Vos puedes vivir quejándote que no tenés hijos, empezar a comprar las cosas por fe, ¿para quién? Para tu hijo. Y hace muchos años atrás, yo ya casi estoy terminando con esto, hace muchos años atrás, dos historias les voy a contar. Yo me quedé sin auto. Por esas cosas de la vida, vendí mi auto y me quedé sin auto. Y me acuerdo que empecé a orar, Señor, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto. Y tomé esto de parte de Dios y me dijo, empezá a llamar a las cosas que no son como si fuese. Empezá a moverte en un ámbito espiritual, no humano. Así que yo pensé y dije, no había GPS, ese aparatito que la mayoría hoy tiene para ubicar las calles. La mayoría de la gente se manejaba antes de eso con una guía. Así que yo me acuerdo que dije, la mayoría de la gente que tiene auto, tiene una guía en el auto. Yo como no puedo comprar el auto, ¿qué voy a comprar? La guía. Y yo me fui hasta el puesto diario, donde todos los días tomaba el colectivo, y le dije al hombre, ¿me da una guía para el auto? Y el hombre le dijo, ¿qué auto te compraste? Le dije, no lo va a entender. Y lo que hice es
Al final del culto dije, hermano, vamos a orar por un auto. Y algunos me miraron como diciendo, no, el pastor necesita un auto. Pero yo me acuerdo de algo que hice muy puntual. Le dije, fíjese cómo va a orar, hermano. Porque usted sabe que yo no tengo nada. Y si usted sabe que yo tengo muy poquito dinero, en lugar de orar por un auto, va a orar por un autito. Y somos cinco, hermano, no entramos en el autito. Así que si usted quiere orar por un autito, no me ore. No ore. Y como usted sabe que no tengo plata y no me puedo comprar un auto, mañana me entero, usted va a orar por un autito y viejito. Así que no me ore. Si usted no tiene fe, no me ore. Usted diga amén, 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 pero no diga nada. Y ese domingo terminamos de orar. Y uno de mis muchachos a la mañana, cuando se iba a la escuela, le dijo a su compañero, estaba en el colectivo, ¿entiendes? Me lo contó y casi me hizo llorar, me dijo, estaba así, paradito en el colectivo, sosteniéndose, y lo miró a su compañero y le dijo, hoy es el último día que viajo así a la escuela. Y el pibe lo miró y le dijo, ¿va a dejar la escuela? Y mi hijo le dijo, mi papá anoche oró por un auto. Me encanta el auto. A ese mediodía de el lunes, alguien me llamó y me dijo, pastor, quiero hablar con vos. Pero mira que tengo un día muy complicado, por favor, no tengo mucho tiempo, quiero hablar con vos. Digo, bueno, está bien, dame un rato. Pero mira que tengo un día muy complicado, tengo que viajar, tengo que hacer un montón de cosas. Y claro, todos saben que no tenía auto, tiene que andar en colectivo. Y me dijo, a las 4 estoy en tu casa. Bueno, mira que a las 5 yo tengo que salir, por favor, ven temprano. 4 no vino, 4 y media no vino, 4:40 no vino. Yo estaba desesperado, me fui a la puerta, me fui hasta la esquina de mi casa, ya como para que él me hable, nada más en el auto. ¿Qué te pasa? ¿Estás atrás? Vamos al vídeo. Y yo me iba. Llegó a la esquina y me dice, vamos hasta la puerta de tu casa. Ay, Dios, vamos a la puerta de tu casa. Llegamos a la puerta de tu casa, de mi casa, y me dice, quiero hablar con vos. Sí, dale, vamos a hablar acá en el auto. Y me dice, no, quiero entrar a tu casa. O sea, Dios, no podés. Decímelo acá nomás, dale, contame, ¿qué querés? No, no, tengo que entrar, tengo que entrar, tengo que entrar. Hasta que entramos. Y cuando entramos me dice, ¿sabes qué? Dios anoche me habló. Y yo pensé, entró mío, y para eso no veniste hasta mi casa. Me pedí para entrar y aparecí, me dijo, me habló. Y digo, a mí me habló un montón de veces, no te molesto. Yo pensaba eso, no le dije nada, pero yo respeto, está bien, yo no voy a molestar en tu casa cuando me habla. Y claro, y ahí me cayó la ficha y le digo, ¿y qué te dijo? Y me dice, bueno, anoche nosotros estábamos orando. Y Dios nos dijo que teníamos que agarrarte algo. Y ahí cambió mi cara.
analizando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esas palabras que Dios nos soltó, esas palabras que Dios dijo en algún momento, son las que tenemos que nosotros alimentar, crecer, fomentar, declarar en el nombre del Señor. Y yo hoy le voy a animar para que usted haga algo que nosotros hemos hecho en la vida más de una vez y que nos ha bendecido tanto. En algunos lugares me animo a hacer esto, entiendo que Dios me invita a hacerlo. Que es escribir una carta donde nosotros ponemos ese deseo de nuestro corazón y oramos por eso. Hoy lo que vamos a hacer es, como no tenemos una carta preparada, un papel preparado acá, hoy vamos a tomar la escritura, esa Biblia que usted tiene, y vamos a apoyar nuestras manos sobre esa escritura de Romanos, donde dice literalmente que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Donde dice que Dios le dijo, vos vas a ser padre, aunque él no tenía nada. Y él tuvo que dejar de mirar lo humano para aprender a ver lo divino. Y mirar entonces que Dios tiene un plan para usted que es tan, pero tan hermoso, tan maravilloso para usted, tan bendecido para usted, que no tiene que ver con la realidad que está viviendo. Y usted y yo vamos a declarar esta noche, vamos a confesar, creyendo en Dios, que tiene cosas grandes para nosotros, que tiene cosas grandes para Bellavista, que tiene cosas grandes para la iglesia. No por nada usted está establecido en esta iglesia. Este es un lugar que abre un camino para Bellavista. Es un lugar que Dios decidió establecer para abrir de alguna manera como un camino espiritual para que toda la ciudad pueda ser impactada. Y usted tiene que aprender a ver esto, a mirarlo desde la perspectiva espiritual. Y a declarar en el nombre del Señor cosas que quiere ver en la iglesia de Dios y en su casa, en su vida. Hay predicadores que esto le ponen un énfasis desmedido y cuidado con esto. Pero yo hoy quiero de alguna manera sí marcar, tenemos que aprender a confesar, tenemos que aprender a creer y a declarar que lo que Dios dijo se va a hacer. No mis caprichos, no mis locuras, no mis delirios, sino lo que Dios dijo se va a hacer. Y si Dios dijo que vamos a ser bendecidos, no se va a hacer. Si Dios dijo que va a haber sanidad, va a haber sanidad. Si Dios dijo que va a multiplicar la iglesia, la va a multiplicar. Entonces en esta noche lo que vamos a hacer es eso. ¿Y por qué? Porque yo ya lo he visto en algún momento. Apoyar nuestra fe directamente en la Escritura. Y vamos a decirle a Dios, Dios, tú dijiste esto. No es un deseo mío, no es una palabra de un invitado, no. Tu palabra dice que tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Y que hay una realidad espiritual que es muy contraria a la que mis ojos están viendo. Por eso yo no voy a mirar eso, sino voy a mirar lo que tú me has dicho. Y usted va a tener la oportunidad de confesar cosas por su casa, por su familia, por su salud, por sus finanzas. Mi madre ya partió con el Señor hace muchos años.